Buenos días, miren, aquí ando haciendo la compra de del mercado, como le dicen uno, ¿eh? Aquí ando, voy a arreglar esto. Estas son las habichuelas para hacer con huevito. Aquí tengo el tomate, aquí tengo el, ¿cómo se llama? El brócoli, que es rico, bien, ¿cómo se llama? El chile dulce. Cocinado el brócoli ese. Aquí tenemos el apio. Aquí tenemos el chile jalapeño, que me gusta mucho. El limoncito viene para ahí, para mí. Qué bueno tenerlo siempre, que le da un dolor de estómago a uno. Que hay un juguito ahí. La comida para los perros, ¿eh? Para la cosita, para la coco, para el goofy, para la rose. Galletitas que son ricas con el atún. Ok, esto ya lo preparé aquí. Ahora vamos a meter, miren, esto no debe faltar en el baño, ustedes ya saben. Esto, si no hay en el baño, ¿con qué se va a limpiar uno? Ok. Y este es el bonti para la cocina, cuando se sucia algo. Y ahora, aquí miren, vamos a meter la carne, el pollito. Aunque yo para la carne voy poco. Miren, aquí está el pollo. Wow, ¿qué está yo? Aquí vamos a meter la chuleta. Aquí vamos a meter el pollo otra vez, que hay otro pollo aquí de pierna, pura piernita. Va a ser pollo con tajada. Ok, no te vayas a caer, pollo. Quédate ahí. Y aquí compré esto, miren. Porque aquí como viene la nevada ahorita, tengo que tener esto para limpiar los vidrios del carro. Y aquí tenemos la leche, el juguito, y qué más, vamos a ver. Y esto, vamos a poner esta caja aquí vacía. Voy a poner las sodas aquí, miren, que esto no debe faltar. La Coca-Cola, miren, ahí seguimos poniendo, sigo poniendo, miren. Y aquí están con los el jugo de uva, que este jugo sí me gusta a mí, porque es 100% natural, el juguito de uva. Y tenemos estos. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Ok, no veo. Bueno, aquí tenemos el jugo de, ¿cómo se llama? De coco. Es bien delicioso. Y tenemos los Gatorade, miren. Los Gatorade es esto. Estos son buenos para cuando uno tiene mucha sed. Esto le quita la sed a uno. Ok. Y tenemos el aceite, que no debe de faltar. Sin aceite, ¿cómo cocinan el arroz? Tenemos la azúcar. Tenemos la azúcar aquí, miren. La azúcar. Tenemos los extremeños pequeños, son bien ricos, bien fritos. Tenemos la mortadela. Bueno, de todo llevo aquí un poco, pues. De todo un poco llevo aquí, porque yo le pongo esto por dentro, lo vamos a poner aquí así. Ahora tenemos el chocolate, miren, este ¿cómo se llama? Ice coffee. Aquí llevo la comida en grano para los perros, para los perritos, para las mascotas. Y tenemos las orange, las naranjas. Tenemos la fresa, tenemos, miren, ve, vaya, lo que sí me gusta a mí es esto, ya van a ver, este es chile chipotle, bien rico, con salsa, ya está preparado ya, las tortillas de harina, y tenemos esto, que es bien delicioso, que son, miren, los manguitos, ve, pasé con chile, limón y sal. Bien verdecitos. Ok, ¿qué más me falta? Ok, aquí tenemos el pan molde, que con esto nosotros hacemos los sándwiches. El que es de Honduras ya sabe que es sándwich, ellos ya entienden. Y este es el huevo, los huevos. Ahora les haré una pregunta. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina?
Espero me respondan ahí en los mensajes. A ver quién dice. Porque este es un dilema. Es un dilema eso. Ok, vamos a poner las sodas aquí. Vamos a ver si me va a cerrar esto, no creo. La voy a poner aquí arriba. Cuidado. Cuidado ahí. Ahí está. Y hasta aquí llegó este video, mi gente. Espero les haya gustado. Que va a ver este video, no se le olvide, darle like, compartirlo y suscribirse. Y comentar, ya saben. Muchas gracias. Yo los agradezco de todo corazón. Que Dios me los bendiga y siempre. Y ya saben, ahí estamos, ahí estamos. Chéquenle que saludito a todos mis suscriptores y a los no suscriptores. Muchas gracias. Cuídense. Adiós.